La patrulla espera tener el accidente despejado a las 9:30. ¿Cuál es mi consejo? Bueno, evita las horas pico. Ve a la playa o enciende el aire acondicionado. Hará tiburón calor. Ataca en Malibu. Las costas se acercan a los 90 grados Fahrenheit. En otro... Salvavidas 23, habla Doc. ¿Y en qué puedo ayudarle, señor? Heather, por favor. No puedo darme el lujo de reemplazarte así. Transferirme sería lo mejor para los dos, Pete. ¿Desde hace cuánto lo ves? Ya no estamos juntos. No hablaré de esto. Es solo un contratiempo. Yo quiero casarme y tener hijos. Tú no. ¿Eso es un contratiempo? Veré qué podemos resolver. Lo solucionaremos. Tuviste 3 años. No me detendré. De todas las personas para elegir. No sabía quién era cuando lo conocí. Él sabrá quién soy yo. Créeme. Eso es típico. Esta playa es mi responsabilidad. No pasa un día sin que alguien se queje de lo que se está renovando en este lugar. ¿Quieres la queja? ¿Qué? Los trabajadores bloquearon parte del estacionamiento norte. Es propiedad pública. ¿Quién diablos se creen que son? Hablé con el encargado hace 1/2 hora. Y dice que solo es temporal. Para que la gente no se acerque a los vehículos y demás. Sí, claro que es temporal. Será mejor llamar a tu amigo. Decirle que almuerce temprano. Pete. Espera. Pete. ¿No crees que deberías calmarte? Lo que sea, Doc. Vuelvo enseguida. Voy a patrullar. Sí, seguro. ¿Y qué le pasa? Problemas románticos. ¿No es maravilloso el amor? Bueno, espero que no me veas ponerme así. Vida estaba temblorosa esta mañana, no estás solo. Un temblor de 5.5 se registró frente a la costa a las 6:15 de la mañana. Afortunadamente, no se reportaron daños. Thank you.
Sí, está bien. No, en serio. No te preocupes. Puedo manejarlo. ¿Podrías solo irte de ahí? No quiero que nadie salga lastimado. Olvídalo. No voy a huir de nadie. Mucho menos de él. Mira, espero que esto se arregle lo antes posible. Solo trata de no provocarlo. Promételo. Confía en mí. Está bien. Me llamas después. Adiós. Adiós. ¿Está todo bien? Sí, unos chicos pasaron muy rápido hace unos minutos. ¿En serio? Bien, estaré atento. ¡Doggy! ¡Hola! ¿Puedes firmar esto? Oye, no me llames Doggy. ¿Qué dices, Val? ¿La dejamos ir? No. Nadie se va hasta cumplir con sus 100 horas. ¿Acaso sabes cuánto duran 100 horas? Vamos, es servicio comunitario. ¿A quién le importa, saben? A nosotros sí. Doc, por favor, ayúdame con esto. Lo siento, no puedo hacer nada. ¿Por qué no? Porque debes asumir tus responsabilidades. Sí, bla, bla, bla. Cometí un error y lo pagaré por el resto de mi vida. 100 horas no es exactamente el resto de tu vida. Oh, espera. Esta me encanta. Oh, sí. Chiqui, chiqui, chiqui. Es el futuro de América. Estás orgullosa, ¿no? Sí. Chiqui, chiqui, chiqui. Sí. Sé mi pequeña perra, nena. Cuidado con ese de ahí. ¡Heather! Tal vez ella sí lo firme. ¡Heather, espera! No tiene remedio. ¡Heather, espera! ¿Firmarías esto? Más tarde. Hola, disculpe, estaba... ¿Te conozco? Bueno, es una pregunta filosófica. ¿Es posible realmente conocer a alguien? No lo sé. A las que me despidan. ¿Qué haces aquí? Me estaba buscando objetos perdidos y encontré esto en la arena. ¡Ay, Dios mío! ¿Encontraste esto? ¿Dónde? Pues por ahí. ¡Es hermoso! Ah, ¿te parece? Bueno, deberíamos ver si te queda. ¡Guau! Quien sea que recupere esto, estará muy, muy feliz. Te diré que... cásate conmigo. Y puede que te lo regale. ¿Bromeas? No bromeo. Dios mío.
Y este es el punto donde dices, sí, cariño, sí me caso. ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Tengo a toda tu familia en el auto. Y tengo un ministro aquí en mi... Bueno, no aquí. ¿Cuándo? Pero no has dicho que sí. Sí, ¿cuándo? Estaba pensando en el día siguiente de nuestra graduación. ¿Por qué tenemos que esperar tanto? Bueno, piénsalo. Tú ya serás bióloga marina para entonces. ¿Y? Piénsalo, piensa en el prestigio. El don nadie, Brian Conroy, se casa con la doctora Barbara Simmons. La doctora. Tú no eres un don nadie. Tú eres mi amor. Señor doctora Barbara Simmons, me gusta. Sí me queda. Es bueno. Ya me estás asustando. Sí, bueno, soy un licenciado en teatro y estoy desempleado. Así que, ¿sabes qué? Tú deberías estar asustada. No. Algún día tú vas a triunfar. ¿Me das un beso? Dios. Chicos, chicos, vamos. Renten un cuarto. ¿Qué están haciendo? No. Me pidió matrimonio. ¿Es en serio? Sí. Bueno, felicidades. Eso es genial. Heather, cariño, mi mejor amiga. ¿Crees que hay forma de que tenga una hora libre? ¿Ahora? Sí, queremos tomarnos de la mano o algo. ¿En privado? Sí. ¿Está bien? Muy bien. Gracias. 20 minutos. ¡Anda, Ludwig! ¡Sí, vamos a subirnos! ¡Nos vamos a divertir! ¡Genial, hermano! ¡Él sí va a hacerlo! ¡Mira! ¡Él ya se animó! Vaya, y esa cosa no nos matarás a todos, ¿verdad? No, es solo para casa. Iré con unos amigos cerca de la costa. ¿Y a qué hora nos vamos? Es solo para chicos. Tú no usarás eso para trabajar, ¿verdad? No, tengo un top de bikini abajo. Supongo que el trabajo tiene sus beneficios. Vamos, ayúdame. Tal vez deberías ayudarme a diario. Toma, ponlo donde no se moje. ¿Siempre trabajas con los chicos así? Solo cuando quiero algo. A veces funciona y a veces no. ¡Allá vamos! ¡Bien! ¡Es buenísimo!
¿Puedo descansar? Aún no. ¿Qué? Ya pasaron 1000 horas. Debiste pensarlo antes de robar. Ni siquiera fueron $20 por todo. Pero si lo robaste, ¿verdad? No fue como si se lo hubiera robado a una sola persona. Era una tienda y de todos modos cobran de más a la gente. Apuesto que tienen seguro. ¿De qué se preocupan? Por un momento pensé que tenía 5 años. ¿Sabes? Nunca podría salir con un chico como tú. Vaya, hoy no podré dormir. Ni se te ocurre invitarme a salir. No lo haré. Oh, por favor, es obvio que te intereso. Admítelo. Es verdad. No puedo vivir sin ti. Pero lo intentaré. Heather, hay una queja sobre unos chicos que hacen parapentismo. ¿Puedes comprobarlo? Oye, háblale a tu jefe. Seguro. ¿Tú eres Smith? A la vuelta de la esquina. Smith. Déjame adivinar. El señor Chávez. ¿Estás perforando? Hay una roca que estamos canalizando. Tenemos licencia eléctrica. ¿Puedo verla? Se lo mostraré a un inspector. ¿Algo más? Hay que abrir el estacionamiento. Es temporal. Evita que las personas se lastimen. Es un estacionamiento público. No puedes hacer lo que te convenga. Mira, dejemos de lado los rodeos, ¿sí? Ambos sabemos de qué se trata. Sí, se trata del estacionamiento. Es para evitar que los camiones dañen los autos que entran y salen. Ambos sabemos que no estarías aquí si no saliera con tu ex. ¿Qué tal si no hablamos de Heather? Solo hago mi trabajo, es todo. Sí. Mira, tienes tu propio estacionamiento y ahora estás usando 25 espacios que le pertenecen a la ciudad. Lo que necesitaré es que vayas y muevas los camiones 30 metros a la izquierda. Estamos cavando ahí, para una piscina. Parece que es tu problema. ¡Hey! ¡Cuidado! Ahora estoy mojada. ¡Genial! ¡Bien! ¡Yo! ¡Sácanos de aquí! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Camino.
grupo de vida marina ha sido afectada por el terremoto submarino. Se han reportado avistamientos de ballenas a todo lo largo de la costa, incluyendo Malibú. Alerta, probabilidad de tsunami, 85%. Alerta de tsunami de nivel 9. Para toda la costa oeste del sur de California y la península de Baja California emitida por el CNT Hawái. Cierren todas las playas de inmediato y vayan a terrenos elevados. Repito, cierren todas las playas de inmediato y vayan a terrenos elevados. Enterado. Vayan a un lugar seguro. ¿Alguien me copia? Habla Doc. Doc, a sonar la alarma y despeja la playa. Ve al estacionamiento. Asegúrate de que salgan. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es un tsunami. ¡Jenny, vamos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Doug? Sal de aquí. Solo toma tu auto y vete. ¿Cómo? ¿Es una prueba? ¿Qué? Debemos despejar la playa. Es un tsunami. ¿Es un qué? No pierdas tiempo, solo vete, corre. ¿No vienes? ¡Corre, corre! Quizás no sea tan malo como creen. George, esto es de verdad. Como un terremoto, pero más húmedo. Puse bolsas de cemento contra las ventanas. Quizás dejé fuera parte del agua. Bien. Váyanse de una vez. Los alcanzo más tarde. ¿No te irás? ¿Estás loco? Esta renovación es todo lo que tengo. Si pierdo el trabajo y el equipo, no tengo nada. ¿Y vale tu vida? Me quedo. Si te quedas, estás loco. ¿Dónde está tu auto? Por allá. Sal tan rápido como puedas. ¿Es tan malo? ¡Solo vete! ¡Niños! ¡Niños, necesitan salir de aquí! ¿Dónde están sus padres? Bien, vámonos. ¡Tómala! Ayúdeme a sacarlos de aquí. ¿Por qué sigues aquí? Estaba ayudando a alguien. Está bien, entonces vete. Algo para recordarme. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! 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 Gracias a Dios. Colin, no podemos irnos. La carretera está atascada. Muévanse, vámonos, vamos. Vamos. Todos los residentes ya fueron advertidos. Hay que evacuar inmediatamente. La autopista de la costa del Pacífico está llena de autos que van de regreso a Venice Beach. ¡Doug!
¡Jenny! ¡No puedes irte! ¡Jenny! ¡Dispárale! ¡Sigue vivo! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Para atrás! ¿Estás loca? ¡Esto es increíble! ¿Qué es? ¡Es un tiburón duende! ¡No me importa lo que sea! ¡Mátalo! ¡No, no, no! ¡Escuchen! Se pensaba que estaban extintos. Son extremadamente raros. ¿De qué estás hablando? ¡Esto es increíble! ¡Este es un hallazgo importante! ¡Necesitamos salvarlo! ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Mátalo! ¡No, no puedes! ¡No puedes! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mátalo! ¡No! ¿Estación 1? ¡Ah, diablos! ¡Todos a la estación! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Prepárense! ¡Vamos, vamos! ¡Contra la pared! ¡En la esquina! Una devastadora ola asesina descrita como un muro de agua de 30 metros de altura ha golpeado la costa de California. El equipo de emergencias del condado de Los Ángeles informó hace unos pocos momentos que sus oficinas y equipos se encuentran bajo 30 pies de agua. Los esfuerzos de rescate ahora se ven obstaculizados. Tocando tierra a las 10:17 a.m. hora local, Caltech Instruments ha medido que esta ola es más grande que el tsunami que afectó a Indonesia en 2004. Ahora el alcalde de Los Ángeles hace un llamado a todos los socorristas fuera de servicio para llegar al centro de ayuda más cercano a ellos. Estén atentos para más detalles. Heather. Brian. ¡Oh, Dios mío! ¡Ayuda!
rápido! ¡Mi pierna! Mostrador. Consigue el botiquín y intentaremos detener la hemorragia. Ya, está bien. Respira. Respira, Brian, respira. Vamos. Oh, ¡Dios mío! Está bien, está bien. ¿Qué tan malo es? Vas a vivir. ¿Perderé mi pierna? No, solo necesitas puntos. Debo llevarla a un hospital. Está bien. ¡Diablos! Estamos a un cuarto de milla de tierra. Estamos en problemas y no estamos solos. Ponle una venda de presión. No. Necesita puntos. No hay anestesia. ¿No puede esperar? Está perdiendo sangre. Tenemos que cerrarlo. Los radios no funcionan. Las torres tampoco. No sé qué tenemos. Chicos, sujétenla. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué harás? Necesito cerrarte la pierna y te va a doler. ¡No! ¡Tú no eres una doctora! No lo soy, tienes razón, pero si no lo hago, morirás. ¡No! ¡Aléjala de mí! ¡Quiero una ambulancia! No hay ambulancias, ¿entiendes? No hay teléfonos y no hay vehículos. ¡No me importa! ¡Aléjala de mí! ¡Jenny, escucha! Escúchame, si no cierro la herida, morirás. ¿Escuchaste? Morirás. Tienes razón, estás perdiendo sangre. Sosténla. No puedo creer que esto esté pasando. Oigan, chicos, tenemos energía. Los daños son graves en muchas zonas, desde el interior hasta Santa Mónica, en donde las casas y edificios fueron completamente arrasados. Los esfuerzos de rescate se obstaculizan por cortes de energía en toda la costa. Se estima que las víctimas se cuentan por centenas. Sosténla fuerte. Lo siento. Una pequeña. Mire, jefe, acéptelo. No hay nada que se pueda hacer por ella. Debo encontrar una salida. Ver si está viva. Es arriesgado. El equipo de rescate vendrá. No vendrá ningún equipo de rescate. Estamos solos. Sosténla. ¿Cuántos de esos tiburones crees que hay? Vi como 4 o 5. Uno era grande. Muy grande.
El agua sigue subiendo. No podemos quedarnos aquí. No sabemos cuándo habrá otra ola. Sin barco no podemos hacer nada. ¿No podemos nadar a la orilla y traer uno? Mira, no lo entiendes. Son rápidos y grandes. Nos alcanzaron en la moto. Vamos, eso es imposible. ¿O sí? Debe haber una pistola de bengalas. En el armario de abajo también hay una balsa inflable. ¿Y no podemos usarla para volver? Esa balsa no puede contra los tiburones. Ve por la bengala para que sepan que estamos aquí. Sí. No sabemos a qué punto la ola movió ese armario. Sosténla. Aguanta un poco. ¿Cómo es que un tiburón prehistórico termine en la costa de Malibú? ¿Es posible? No lo sé. Tal vez el tsunami sacudió algo. ¿Servirá? Revisa si hay señal. Aquí la estación de salvavidas 23 de Malibú. Tenemos una emergencia. Esta es la estación de salvavidas 23 de Malibú. Despacho, ¿pueden responder? En completa devastación. El daño se ha extendido desde San Francisco a San Diego. El gobernador ha declarado el estado de emergencia. Habla la estación de salvavidas 23 de Malibú. ¿Alguien me copia? Estación de salvavidas de Malibú. ¿Alguien? Vendrán por nosotros, ¿no? No saben que estamos aquí. Asumirán que evacuamos como los demás. Esto es grande. Justo la costa norte de California. Y significa que los equipos de rescate serán pocos y espaciados. Apelando a la calma, el gobernador ofreció esperanza, anunciando que toda la costa ha sido designada zona de desastre. Desde un helicóptero de rescate que iba a la costa, dijo a los que estaban en peligro que las tropas de la Guardia Nacional Costera y FEMA están movilizando operaciones inmediatas de rescate y socorro, y que hospitales tan lejanos como en Las Vegas se están preparando para aceptar miles de víctimas. Los expertos dicen que la costa inclinada de Malibú puede haber contribuido a que la zona fuera la más afectada. Eso es. Terminé. Mi padre demandará a la ciudad de Malibú por ponerme en riesgo. Sí, y con suerte los abogados se habrán ahogado. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera metido la pierna en una licuadora. Lo hiciste muy bien. ¿Cómo se ve? Ni siquiera se ve que esté ahí. Está bien. ¡Dios! ¿Pero qué me hiciste? Dadas las circunstancias, lo mejor que pude. ¡Mira mi pierna! Oye, acaba de salvarte la vida. Lo siento, es solo... que me parezca Frankenstein. Creo que necesitaría un poco más que esto. Todo lo que tengo es mi apariencia. Eso no es verdad. Ya no podré usar un bikini. Claro que sí. Con una cirugía plástica estarás bien. Tendré que vender esto. Lo principal será mantenerlo seco. Está bien, lo voy a vender. Necesito plástico para mantenerlo seco. ¿Sí? Hablemos de esos tiburones. Quiero decir, no sé mucho. Recuerdo que son de un lamniforme. ¿De un qué? Pariente del tiburón blanco. Bien. ¿Qué hay de sus ojos? ¿Parecen ciegos? Puede que sí. En las profundidades en las que solían vivir. Y al parecer aún lo hacen. No hay luz. Usan ondas sonoras y movimientos para rastrear presas. ¿Como los murciélagos? Similar. Tienen órganos electrosensoriales en sus hocicos.
Wow. Como radares. Perfecto. Sí. Menos que te persigan. Sí, seguro. Bueno, ¿y tienen otras armas aquí? Aún me quedan 6 tiros. Sí, y tenemos esto. ¿Piensan matar a los tiburones antes que entren? No sé por qué diablos quieren matarlos. Mientras ellos estén allá afuera, estamos a salvo aquí, ¿no? Sí, mientras estén afuera. No hay problema. De acuerdo. Mira, no puedo decirte lo importante que esto podría ser. Una especie de tiburón que no se había visto desde hace millones de años. Es asombroso. Si de alguna manera podemos capturarlo, los datos evolutivos genera la ciencia pura de los mismos. ¿Y qué tal si hay algo más allá abajo? Nadie quiere extinguir esta especie, Barb. Pero ahora, mira, tratamos de sobrevivir. Tienes razón, Barb. ¿De acuerdo? Brian, entiendo su actitud, pero necesito tu apoyo. Mira, siempre te apoyo, pero no quiero que te pase algo. Nadie entiende la importancia de esto. Oh, Dios. ¿Cuánto tiempo van a seguir así? Creen que somos comida. Pueden oírnos. Pueden sentirnos. La sangre. ¿Estás bien? Sí. Todo estará bien. Lo superaremos. ¿Sí? Sí. Siento lo de antes. Te amo. Yo también te amo. Está bien. Enséñame a usar una de esas. Está bien, ven. ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bárbara! ¡No! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡No! ¡No! ¡Bárbara, no! ¡No! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Ya no! ¡Ya se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Heather! ¡Heather! Hay que tapar ese agujero. Ayúdame a mover el gabinete. Vamos. No podemos estar aquí para siempre. Tendremos que luchar contra ellos. Creo que deberíamos intentarlo. Puedo cuidar de Jenny. Tú puedes llevarte a Brian. No. No, no tenemos posibilidad contra los tiburones. Son demasiado rápidos. No podemos esperar aquí que nos lleven uno por uno. Está bien.
Llamaremos su atención y lo mataremos. No me toques. Ella querría que lucharas para sobrevivir. No. No me digas que quería Bárbara. Así. Ella quería que salváramos a esos tiburones. Y ahora está muerta. Shh. Todo va a estar bien. Te ayudaremos a superarlo. No sabes. No seas condescendiente conmigo. No son solo tiburones. Nunca se van a rendir. Nos matarán a todos. Lo harán si no te callas. Todos estamos cansados, así que siéntate, cállate. Está bien, está bien. Está bien, relájate. ¡Necesitamos más peso! ¡Necesitamos más peso! ¡Necesitamos más peso! Brian, ayúdanos con esto. Brian, súbete. Necesitamos más peso. George, trae las herramientas por aquí. ¿Dónde están Carl y Yalsey? En la parte de atrás, creo. Podrías esperar. ¿Sabes? No tienes que hacer esto. Puedo hacerlo fácil. Soy buena nadadora. Está bien. Escucha, solo ten cuidado. Si encuentras una balsa, la traes, ¿sí? Sí. De acuerdo. Estaré bien. Bien, buena suerte. De acuerdo. ¡Tiburón! ¡Yassi, tiburón! ¡Tiburón! ¡Yassi! ¡Yassi, tiburón! ¿Qué? ¡Tiburón! ¡Yassi, tiburón! ¡Oh, Dios, no! ¿Qué diablos está pasando? Iba a nadar a la orilla. ¿Qué? ¡El tiburón la mató! ¡Está muerta! ¡Oye! No hay nada que podamos hacer. ¡Vamos! ¡Solo dame un minuto! No. Se ha ido. Déjalo ir. George, volvamos adentro. George, vamos adentro. De acuerdo, es momento, sí. Vamos a levantar esta cosa. Lo vamos a matar. Heather, vamos. Ve por el arma, ya. Brian, muévete. Brian, vamos. Vamos. Cuando me levante, empiezas a disparar. ¡No! ¿Listos? ¡No! ¡Estás loco! ¡Todos moriremos! ¡Aléjate de ahí! ¡Por favor! ¡Concéntrate! Jenny, cálmate. Todo va a estar bien. Cálmate. Por favor, te prometo que todo estará bien. Bárbara fue tomada por sorpresa. Eso no volverá a suceder. Lo prometo. Estamos listos, ¿de acuerdo? ¡Retrocedan! ¡Prepárense! ¡Ayúdenme! ¡Bájenlo! Thank you.
¿Eso fue todo? ¿Ya lo matamos? Me quedé sin balas. ¿Tenemos más? En el armario de abajo. Bueno, al menos tuvimos la experiencia. Todavía hay más. ¿Podemos matarlos a todos? Necesitaremos más balas. Sí, sí. ¿Crees que sirva? Creo que sí. Cuando oímos del tsunami, quería subirme al auto e irme. Ella quería quedarse y ayudar. La amaba muchísimo. También te amaba. Mucho. Recuerda eso. Lo único que recuerdo es que la destrozaron. Tranquilo. No lo hagas. No lo hagas. No te detengas por eso. No. Heather. Heather. Jenny. Ven aquí. Es una rama. El mar está lleno de basura. Está bien. A como lo veo... Shh. Van a destrozar este lugar poco a poco. Bajaré a ver si encuentro la bengala. No, nunca lo harás. Claro que sí. Quizás encuentre munición. No lo hagas, no vale la pena. Ya no están aquí, están por ahí en alguna parte. Mira, ni siquiera sabemos... No sabemos en dónde quedó el barco. Nadie sabe que estamos aquí. Gerard tiene razón. Si hay una bengala, podrían enviar un barco o algo así. Te atraparán antes de que te acerques. Pase lo que pase, prométanme que no me dejarán. Nadie se queda atrás. Nadie. Gracias. Hay poco combustible. Intento encender el motor. Creo que hay agua en el combustible. Vamos a tener que vaciarla. Ve a buscar un poco de gasolina a la casa. Claro, jefe. Yo iré. ¿Qué? Olvídalo, fue mi idea. Sí, bueno, estoy a cargo, ¿no? Así que yo iré. ¿Quieres pelear por ello? Déjalo ir. Puedes nadar más rápido que nosotros. Pero bajo el agua, Pete es mejor. Nadie que haya conocido. Aguanta la respiración como él. Déjalo ir. No me gusta. No pedí tu opinión. Pero te pediré que vigiles las cosas mientras no estoy. ¿Crees confiar en mí en 5 minutos? Sí, creo que puedo con ello. ¿Me lo debes? Sí. Estaremos vigilando. Los distraeremos. Golpearemos el suelo. Norte, sur. Doc y yo tomaremos el este y oeste. Muy bien. Hagámoslo. Brian, necesito tu ayuda, ¿sí? Necesito que me ayudes. Espera. Toma. Muy bien. ¿Por cuánto contiene la respiración? Mucho tiempo. No será una preocupación. Es marino. No hay gas.
Quizás fue arrastrada. Ah, tienes el explosivo. Sí. Imaginé que sería mejor esto que nada. Buena idea. No iremos a la orilla. No ahora. ¿A qué te refieres? Colin, no hay suficiente gasolina. Necesita nuestra ayuda. Les enviaremos a alguien. Puede que sea muy tarde. Hay tiburones y esta estación está medio sumergida. Te estás arriesgando. ¿Viste lo que le pasó a Carl? Voy a ir por ellos, contigo o sin ti. O como lo veo, el bote también es mío. Y yo lo arreglé. Y yo quiero ir por ellos. Tú harás lo que quieras, George. Rápido, hay que distraerlos. Por aquí, vamos. ¡Hey! Tuve que usar la bengala con el tiburón. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Me extrañaste? Sí, lo hice. Está bien. Aquí. No lo lograremos. Se los dije. No podremos. ¡Detente! ¡Basta! ¡Sí lo haremos! ¿Por qué no te detienes? ¡Ah! Está bien. Escuchen. Esto es lo que haremos. Nos iremos al tejado, Doug. Tengo que ir primero. Tú levantarás a Jenny. Está bien. Pete. Esperen. Guarden silencio. Cállense. Pete.
3. Nunca pensé estar feliz de verte. ¿Dónde está Heather? Está abajo con los demás. Parece que llegó alguien. Doc, ayuda a todos. Vamos, vamos, vamos. Cuidado con sus piernas. Tiene que ir a un hospital. ¿Estás bien? Sí. Está bien. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Sí, no iba a irme sin ti. Muchas gracias por venir. ¡Apúrense! ¡No aguantaré más! Vamos, todos a la balsa. Vamos. ¿Estás bien? Sí. Está bien, vámonos. No hay combustible. ¿Estás seguro? Te dije que esto pasaría. Muy bien, chicos. Escuchen. Estamos varados, ¿sí? Mientras se pone el sol en este indescriptible día de muerte y destrucción, evidencia de la tragedia continúa apareciendo en las orillas. Encontramos consuelo en la rápida respuesta de las autoridades. A lo largo de la costa, los labores de rescate ya están en marcha. Helicópteros militares y civiles están trasladando a los heridos a puestos de primeros auxilios. Mientras tanto, los autobuses llevan a las personas a los centros de ayuda. Más al sur, los bomberos de San Diego estiman las muertes en esa ciudad en 850 y subiendo. Pero también atribuyen el mérito de haber salvado miles de vidas. ¡Basta! ¡Basta! Chicos, tomen un remo. Sácanos de aquí. Será mejor que te apresures. Está bien. Estamos a unos 7 metros. Hay que nadar. No, ya perdí a 2 por estos tiburones. ¡George! ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Baja el volumen! ¡George! Voy a abrir la reja. ¡Hazlo rápido! ¡Oh, Dios! Necesito cortadores. ¡Apresúrate! ¡Tiburón! ¡Cuidado!
¡Brian! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No, Brian! ¡No! ¡Lo voy a distraer! ¡No! 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 Doc, pásame el ancla. ¡No lo vamos a dejar! ¡No lo vamos a dejar! ¡Detente! ¡No podemos dejarlo! ¡No! ¡Váyase de aquí! ¡Shh! ¡Shh! ¡Debemos está irnos! Bien, ¡está bien! ¡Debemos irnos! ¡Vamos! ¡Solo falta un poco! Por aquí. ¡Regresa! ¡Los veremos adentro! ¿Crees que se fue? ¡Entra en el auto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Está bien, está bien. ¡Estás bien! Por aquí. ¿Estás bien? ¿Y tú? Todavía respiro. No dejes de hacerlo. ¿Crees que lo lograron? Eso espero. Vamos. Lo siento. Por aquí hay agua embotellada. ¿Me dará una infección? El agua de mar no debería ser tan mala, pero este lugar está bastante sucio. Te sacaremos de aquí enseguida, ¿de acuerdo? Tomen. Debemos encontrar a los demás. Necesito una escalera para subir al otro piso. Cuando estemos a salvo, podemos hablarles. Es lo más seguro. Es por aquí. A 2 cuartos. Espero que siga ahí. Me quedaré con Jenny. No tardaré. Oí historias de tiburones que llegan a tierra firme y comen gente. ¿Eso es verdad? Sí, solo si usan zapatos. Gracioso.
tiburón! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Va un tiburón! ¡Va un tiburón! Toma esto, sosténlo, sosténlo. Bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Colin! ¡Cuidado! ¡Va de regreso! ¡Lo maté! ¡Está muerto! ¡Iré a buscar la escalera! Hay un cobertizo allá. Puedo encontrar algo para pelear. No, no. No lo lograrás. Golpea al costado del auto. Cuando llegues, saldré por el otro lado. ¿De acuerdo? Espera, espera. Ven aquí. Si no lo logramos... Lo haremos. Pero ¿y si no? Yo... ¿Y qué hay de Colin? Si estuviera aquí, también lo besaría. Cuando salgamos de aquí, me casaré contigo. Ya lo has dicho antes. Pero esta vez es en serio. Te amo. Yo también te amo. Incluso en lo que no. Sí, lo siento. Voy a cambiar. ¿Y si los amo a los dos? Me desharé de él después. Cuando golpees el costado, déjalo venir. Ten cuidado. Vuelvo enseguida. Vamos. Eso.
Vámonos. ¿Estás bien? Vamos. ¿Estás bien? Sí. Arriesgaste tu vida por mí. Para eso me pagan. ¿Y es la única razón? ¿Qué? ¿Quieres que te diga que me gustas? Solo si es así. Está bien, me gustas. ¿Y qué? Pues, nada. ¡Colin! ¡Colin! ¡Doc! ¡Jenny! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Por aquí! Pasando el cruce me encontrarás a la derecha. ¡George! ¿Estás con ellos? Se lo diré yo misma. ¡Espera! ¡Ya vamos! ¿Dónde está George? ¡Espera! ¡Ya vamos! ¿Colin? Lo siento mucho. ¿Qué pasó? Había uno en el estacionamiento. Lo mató antes de entrar. Mira, lo siento mucho. Si te sirve de consuelo, yo maté al tiburón. Debimos haber ayudado. Nos habrían atrapado. ¿Cómo estás seguro? Podemos culparnos más tarde. ¿Dónde están Jenny y Doc? ¿Están bien? Están por allá, en el almacén. Yo maté otro. ¿Hay más en la casa? Creo que no. Todavía. Muy bien. ¿Y cómo salimos del agua? Encontrando la escalera que lleva al techo. ¿Tendremos un problema tú y yo? Yo diría que sí. Puedo hacerla feliz. Sí, yo también. Tuviste la oportunidad. Bueno. La gente tiene problemas. No por eso se detienen. No. Pero ella está lista para seguir. Ya veremos. Por ahora, ¿por qué no la mantenemos con vida? Pienso lo mismo. Bien. Podríamos arriesgarnos, volver al agua. O nos quedamos aquí y matamos a esa cosa. Thank you.
prepárense. Cuando se cuenten las historias de este desastre, sin duda oiremos hablar de cientos, si no miles, de actos individuales de valentía, abnegación y heroísmo increíble. Nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de California, mientras luchan para enfrentar un mejor mañana. ¿Cómo está la pierna? Me duele un poco. Duele mucho, en realidad. Bueno, está infectada. Necesitará antibióticos. Te llevaremos a un hospital. Estoy bien. En realidad, estoy genial. Creo que ya cumpliste con tus 100 horas. No, todavía me quedan 20 horas. No tienes que... Pero quiero. Ser salvavidas puede ser divertido. Bueno, tendrás entrenamiento con el tiempo que te queda. Firmaré todo cuando regresemos. ¿Lo harás? Seguro. La vida de mucha gente cambiará con esto. Sí. Ojalá y las cosas salgan mejor. Para todos. Empezar de nuevo es lo mejor. Desechar lo viejo y tomar lo nuevo. Ustedes dos parecen niños, ¿no les parece? ¿Por qué no comparten sus juguetes? Bueno, supongo que se lo dejaré a la suerte.